Bueno, nosotros en Maldita Vecindad comenzamos en 1985. Durante 1985 fue cuando hubo un gran terremoto en la Ciudad de México y ese terremoto propició que, así como los edificios se cayeron muchas instituciones de las que se conocían y la gente comenzó a organizarse ella misma, cuadra por cuadra, ¿no? Colonia por colonia. Nos juntábamos después de la escuela o del trabajo, los que trabajábamos, en una bodega, de la bodega del papá de Rocco, nos encerrábamos a tocar, o como cualquier gente que se reúne con sus cuates después del trabajo o la escuela, a jugar fútbol o a jugar básquetbol, o etcétera, nosotros nos encerrábamos a tocar, a componer canciones, a imprimir nuestros carteles de promoción de los conciertos, a diseñar historietas que hablaban como videoclips de nuestras canciones. Y con todo ese auge tan grande de organizaciones civiles en las calles, comenzamos a tocar. En 1986 empieza el movimiento estudiantil del CEU, que fue uno de los más grandes después de la matanza del 2 de octubre de 1968. En ese momento nosotros trepamos a un camión de redilas y mostramos nuestra música enfrente de toda esa manifestación. En esta época pudimos tocar, gracias a esos grandes movimientos, en las calles, en sitios muy diversos. Y en 1989 grabamos nuestro primer álbum que se llama Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio. En ese disco comenzamos a trabajar con toda la fusión de ritmos de música afrolatina que nos interesaba, toda la tradición mexicana, como el mismo nombre lo indica, ¿no? Un homenaje a toda la época de oro del cine en México y también a toda esa música que se generó en esos momentos. Sí, toda esa ansiedad y ese bullicio citadino pues, se reflejó incluso en la manera de grabar, de que grabamos así todos en vivo, en directo. Y hacemos sopa de letras, sopa de rolas, sopa de ritmos. O por ejemplo tocábamos en la calle, o tocábamos, yo por ejemplo alguna vez toqué en camiones, o sea, toqué en fiestas. Y ha sido una gran escuela para mí, una influencia, ¿no? De repente de estar yo tocando música popular, que a veces incluso no me gustaba, pero de repente la tocaba porque pues teníamos que tocar para tener la lana para una guitarra, bueno, un instrumento. El nombre del grupo es como un título de película melodramática de la época de oro del cine mexicano, donde actuarían los herederos de Pedro Infante o de Los Olvidados de Buñuel, y donde la pista sonora vendría a ser el sonido que nosotros hacemos con todas esas historias que contamos. De ahí viene mucho la imagen de la vecindad como un lugar donde conviven distintos personajes de mexicanidad. Musicalmente hablando, hay varios elementos que han influido en nuestro trabajo. Es todo el acervo que cada uno de nosotros como músico tiene. Cada uno ha escuchado en la radio diferentes estaciones, diferentes canciones, en diferentes épocas, en diferentes ciudades, en diferentes países. Y somos pues varios músicos. Pablo Beltrán Ruiz, Pérez Prado, Agustín Lara, Miquel Aures, la Sonora Santanera. El radio de la abuela servía de acervo, ¿no? En mi caso. Tintán y lo es aún, cosas del tío Herminio. Cuando nosotros comenzamos a tocar en todo el movimiento chicano junto con esas gentes, sentimos muy cerca su vinculación y su búsqueda de identidad mexicana junto con el trabajo que hacíamos en Maldita Vecindad. Y eso nos permitió seguir vinculados con las escenas del rock de allá. Por ejemplo, conocimos a Perry Farrell, que nos invitó a tocar con él. Y ese mismo año regresamos a tocar con él allá en
Esto fue en Los Ángeles, California. Esto también nos enriqueció mucho a nosotros en el sentido de conocer muchas bandas locales y toda la música popular de México que siempre nos ha gustado. Con toda esta carga emotiva y con todo este trabajo, después de haber regresado de esta primera expedición, literalmente al gabacho,